Señores y señores, desde el Centro Insular de los Deportes, cuando ya ha comenzado este encuentro de la Superliga masculina de vóley entre el Cusán y el Tarragona. Ahora mismo el marcador es de 2-1 favorable al Cusán. Y bueno, pues ahí está ese punto, perdón, 2-2, punto para el Tarragona. Hay que decir que, bueno, que desde este ojo del deporte, este encuentro entre el cuarto clasificado, el Cusán, y el vicecolista, el penúltimo clasificado, el Tarragona, que en principio no debe darle problemas al equipo Gran Canario. Vamos con las alineaciones desde que podamos. Ahí está, sacando el Tarragona. Y bueno, pues ha cogido a contrapié a la defensa del Cusán. Y tenemos por el Tarragona Vladimir Estebosky, Gustavo Saucedo, Iñaki Vescos, Rodrigo de Oliveira, Janderson Rosa, José Luis Lobato, Israel Dos Santos, Bruno Luisic, Pau Sanz y Rodolfo Stanivicius. Ahí está sacando y punto para el Cusán. Por parte del Cusán, Marco Dreyer, Jonathan Cárdenas, Ray Hernández, Artemi Vega, Ruimán Artiles, David Sánchez, Renato Dornelas, Anastasio Yeris, Lorenzo Vicente, Ignacio García, Karel Vanisca y Pedro Miralla. Ahí está el saque, el Cusán Canarias. Y el remate de Janderson. Y punto. Punto para el Cusán. 4 puntos. Empata 4. Ahí sacará Renato Dornelas, la estrella del equipo Gran Canario. Ahí ha llegado tarde y buen bloqueo de Marco Dreyer. Se pone por delante el Cusán Canarias, 5-4. De nuevo Renato Dornelas, ese potente saque, bueno, que le cuesta la recepción de él. Y muy bien de nuevo Dreyer con el griego Jersis, Atanasio Jersis. Punto para el Cusán. Ahí está el remate Janderson. No, ahí está disputando el saque. Vamos a ver el bloqueo de esa dejada. Ahí está Jersey y el remate. Muy bien. Del Cusán, que se marcha a 7-4. Pedro Miralles. Y vamos con ese primer tiempo muerto, que nosotros hacemos un pequeño alto. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Ahí está el saque Renato Adornelas. El remate a la corta
de Israel José dos Santos y punto para el Tarragona. Qué bueno que en estos primeros compases está. Ahí está. Ahí está el brasileño. Y que va a la red. 8-5. Ahí está ahora el tiempo técnico. Volvemos a hacer un pequeño alto en este camino. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahí está Pedro Miralles al saque. Saque que va a la red. Saca el Tarragona, ahí está muy bien el remate a la corta de Atanasio Yersis. Muy bien lo que ha hecho el colocador, 9-6. Ahí estaba rozando la red, punto de nuevo. Se marcha. Ahí está Marco Dreyer, otra de las estrellas de este Cruzán Gran Canaria. Ahí lo vemos al saque. Bueno, ahí estaba el remate de Gustavo Saucedo, viejo conocido de la afición Gran Canaria, aquí es internacional. De nuevo el brasileño al saque, dos Santos. En este caso Rodrigo de Oliveira, que va a la red. 11-7. Le toca el saque al colocador griego, Atanasio Yersis. Muy buen saque. Muy buen bloqueo del Cusán. Otra vez. Esta vez ha ido un blockout. Ahí está. Poca la afición, pero ruidosa. O sea que Sanz. Muy buen bloqueo. Ahí está la defensa y ataque de Rodolfo Sabinistavicius. Esta jersey dejada de Miralles. Defensa del Cusán. De nuevo el ataque será para Renato Adornelas, que consigue el punto número 13. Ahí está Vanisca, Karel Vanisca. Ahora sí ha sido potente ese remate del Tarragona. Sacará el Tarragona
saque potente. Ahí está, a la corta. Vamos a ver, ahí ha sido bloqueado por el brasileño Dos Santos. 13-10. Ahí está Gustavo Saucedo sacando de nuevo. Ahí está Renato Dornelas. Y ese remate de David Sánchez. Que será el que va a sacar. Bueno, ahí lo intentaba Vanisca. O Vasnica, que le estamos cambiando el apellido a este jugador extranjero del Husan Canarias. Saque Savistanavicius. Y a la red. 15-10. Va por delante el Husan Canarias. Y balón fuera. Ahí están los cambios del Tarragona. Saque del Tarragona. Vamos a ver, ahí está Pedro Miralles adentro. ...16-11... Tiempo muerto que nosotros aprovechamos, como no, para hacer un pequeño alto en el camino. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahí está Pedro Miralles. A punto de sacar. Marcador 16-11. Muy buen saque. Ahí ha estado muy oportuno. El Tarragona en ese remate. Y ahí está en el saque Vladimir Stevosky. Saque bombeado. Vamos a ver. Ahí está Maniska. Una dejada. Está el líbero. Vamos a ver el griego Vasnica, que también es parado ese. Y bueno, ahí no podía hacer nada Dornelas contra ese remate. Recorta distancias el Tarragona.
Ahí está José Luis Lobato, veíamos, va a seguir sacando Esteboski, jugador número uno del Tarragona. Nika, Getsis y bien Marco Dreyer. Será este jugador el que sacará. Saucedo, que no perdona. Al saque Janderson Rosa. Vamos a ver, Jesse coloca y ahí está Renato Dornella. Impresionante el super remate de Renato Dornelas. Ahí está. Muy bien defendido por Jessis. Wasnica. Y punto para el Tarragona, 18-14. Ahí está el saque de Sanz. Y bueno, pues le está reclamando que había tocado la red. Ahí está David Sánchez. De nada valen esas reclamaciones. Sacará Pau Sanz. Vamos a ver, Jessis. Ahí está David Sánchez. Super remate efectivo de David Sánchez. 19-15, gana el Husan Canarias en este primer set. Ahí está Vaznica. Bueno, ahí se ha quedado Vaznica un poco dubitativo. Ese remate, a ese remate del Tarragona. De nuevo Saucedo al saque, tiene un potente saque Gustavo Saucedo. Bueno, pero también corre muchos riesgos. 20-16. Sacará David Sánchez. De nuevo Saucedo, ese remate impresionante, 20-17, recorta diferencias el Tarragona. Ahí está el lituano Savistanavičius. Marco Dreyer. Bueno, pues los remates de tanto de Marco Dreyer como de Renato Dornelas, que va a ser el jugador que va a sacar, son los que están manteniendo un poco al equipo y tenga esta diferencia de 4 puntos. Bueno, Gustavo Saucedo, que no deja escapar ningún remate. Perdón, es, en este caso sería el brasileño, uno de los dos brasileños. Sacando Dos Santos. Punto para el Husan, 22-18. Está Vaznica. Karel Vaznica, perdón,
Pedro Miralles, ahora mismo. Ahí está Pedro Miralles, también una de las grandes jugadoras de este equipo. Bueno, muy bien, ahí defecto de vista y tiempo muerto, que nosotros, cómo no, hacemos un pequeño alto, recordamos marcador 23-18. Ahorrador de electricidad Stanmar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stanmar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Rectificamos el marcador antes de la desconexión. 23-20 a favor del Fusán, 3 puntos de diferencia. Ahí está el saque de Miralles. El remate de Jersey que no entraba. ...23-21... se recortan las diferencias. Ahí está Stevoski. Stevoski al saque. Ahí se le iba a Vaznica. Por 23-22. De nuevo este bosque al saque. Tesset que está muy, muy complicado. Muy bien el remate de Marco Dreyi. 24-22. Ahí está el remate del brasileño. 24-23. Lo ven ustedes en el electrónico del Centro Insular de los Deportes. Y sacará Rodrigo de Oliveira. Perdón, Janderson Rosa. Ahí está Renato Dornelas. Vamos a ver la defensa, muy buen bloqueo. Y punto número 25 final de este primer set, 25-23. Nos vemos en el inicio del segundo. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Ahí está el saque, el Tarragona, concretamente Paul Sanz, y remate de Marco Dreyer. Ahí
sacará a Renato Dorneros. Bueno, ahí ha estado Dos Santos, ha estado oportuno. Al saque de Saucedo, jugador muy arriesgado, con mucha potencia tiene este saque. Y bueno, no le entra, arriesga mucho en el saque. Ahí está Pedro Miralles. También saca, tiene un buen saque. Y el remate de Dos Santos a la corta. El saque Savistanavicius. Renato Dornelas, bloqueado este. Y ahí está de nuevo, en este caso el brasileño de Oliveira. Está Rosa sacando. Empate a 3. Ese remate de Marco Dreyer. Será el que va a jugar y va a sacar. Está la defensa. Bueno, la indecisión de los jugadores del Husan. Bien, la defensa del Husan. Vamos a ver, ahí está. Bueno, Manisca como remataba. Punto número 4 para el Husan. Se pone por delante. Está costando más de lo previsto. Este equipo que anda en la penúltima posición de la tabla. Fuera ese remate. Reclaman los jugadores catalanes. Marco Dreyer de nuevo. Y balón a la red. Ahí está Dos Santos. Saque muy bien ahí David Sánchez. Ahí tienen el marcador 6-4. Ahí está Yanchis. Ahí está Renato Dornelas. Qué dejada. Bueno, qué saque. Impresionante el saque este. Vamos a ver ahí el ataque de Renato Dornelas. Muy bien. Se marcha el Husan 8-4. Lo están viendo ustedes en el electrónico. Y tiempo muerto.
tiempo técnico muerto que nosotros hacemos un alto. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Ahí está, va a sacar el Husan. Y bueno, pues ahora sí, verdad que no ha entrado. Lanzamiento para el Tarragona, para el colocador Esteboski. Y balón que va fuera. Ese remate de Gustavo Saucedo. 9-5 en este segundo set. Está Vaznica. Remate de Oliveira. Y punto. Punto para el Tarragona. Va a sacar de Oliveira, Rodrigo de Oliveira. Buen saque. Y bueno, David Sánchez que no se corta. En ese remate a la corta. Consigue el punto número 10 para el Husan. Muy bien, el blocaje, el bloqueo de Renato Dornelas y Marco Dreyer. Se va de 5 puntos el Husan. Ahí no ha podido Osnica hacerse con el punto. Y 11-7. Remate de Marco Dreyer. Lo ha sacado en primera instancia el Tarragona. Y bueno, pues ahí está a punto para el Tarragona. Ahí está Pau Sanz. Ahí está al tocar la red del Husan. Se fue punto para el Husan. Tocaba la red Tarragona. Ahí está Renato Dornelas al saque. Y balón que va a la red. Sacando ese balón. Vamos a ver. Ahí está, remate Saucedo. Buen bloqueo de Pedro Miralles.
y Marco Dreyer. Y ahí está el marcador, 13-9. Sacará Pedro Miralles. Balón que se va afuera. Ahí ha estado muy oportuno el Tarragona. Y recorta diferencia 13-11. Sacará Savizanavicius. Un saque potente también. Ahí está, a punto ha estado de sorprender Marco Dreyer. Muy bien. Punto para el Kuzán. ...14-11, como ustedes ven en el electrónico. Y Marco Dreyer al saque. Ahí está la defensa del Tarragona. Buena defensa del Husán. Vamos a ver el remate de Adornelas. Se iba por fuera. Tarragona y balón a la red. 15-12. Sacará el colocador Jerzis, Atanasio Jerzis. Muy bien, muy buen bloqueo de Vanica y David Sánchez. Ahí está Lorenzo Vicente, qué pena. Vanica se le va fuera el remate. Nica, que hace el punto número 14 para el Tarragona. Este Bosque al saque. Nica, que se ha quedado indeciso. Ahí no ha podido esa defensa y bueno, pues empate a 15. Este Bosque de nuevo. Vamos a ver la defensa. Ahí está el ataque. David Sánchez. Bueno, muy bien. Ahí está ese tiempo muerto. Solicitado. Y nosotros, que bueno, nos vamos a ese marcador. Y ven ustedes ahí como señala un 16-15 a favor del Kuzán. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Guadnica al saque, 16-15. El Husam domina en el marcador y blockout. Empata 16 para el Tarragona. Ahí está de Oliveira. Y se le va el remate a Pedro Miralles. Se procede al secado del parque. Está de Oliveira al saque. Saque potente también de este brasileño. Ahí está Vicente recogiendo. Y Pedro. Me dio la impresión de que habían tocado las manos de un defensor del Husam. Y nada, pues punto para el Tarragona, tiempo muerto en este segundo set. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahí de Oliveira, el saque. Dos puntos de diferencia, va ganando el Tarragona. Ahí está, remate de Renato Adornelas. 18-17. David Sánchez. Vamos a ver posibilidad de ataque. Ahí está Renato Adornelas a la corta y empate. Empate a 18. Seguirá sacando David Sánchez. Saucedo que remata y punto para el Tarragona. Ahí está Pau Sanz, Jerzis, Vaznica y punto. Más igualdad imposible, 19 puntos. El marcador electrónico de este centro insular de los deportes, este centro del Cabildo Insular de Gran Canaria, que tiene lógicamente, bueno, lógicamente no, que está instalado en la avenida marítima de la capital Gran Canaria. Renato Dornelas, ese saque potentísimo. Punto número 19 para el Husam, falta de 5 puntos para conseguir el 2-0. Ahí está de nuevo Renato Dornelas. Bueno, saque tiene este hombre. Rebote.
digo, el bloqueo, block out. Pues empate a 20. Ahí está Saucedo, Gustavo Saucedo, que ya no quiere arriesgar los saques. Ahí está Marco Dreyer, dentro. ...21-20... Pedro Miralles. Ese remate. Y esa vista a Navicius, que será el que va a sacar. Fuera. Marco Dreyer al saque. Bueno, ahí estaba la dejada de Dos Santos. Más igualdad imposible en el marcador. 22-22, sacará a Tarragona. Bueno, que remate a la corta de David Sánchez. Ahí está Yelsis. Atanasio Yelsis, el colocador. Muy bien, Vasnica. Se marcha a 2 puntos, 24-22. Y tiempo muerto. Veamos ese marcador, cómo está marcando. 24-22 a favor del equipo Gran Canaria. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Y el si al saque. Vamos a ver, ahí está. Bueno, potentísimo remate del brasileño Dos Santos. 24-23. Recorta diferencia y Estevoski al saque. Vladimir Estevoski. Ahí está David colocando Vasnica. Y Saucedo, que lo manda fuera. Bueno, pues no, ha entrado.
tratado de conseguir el set, pues se ha ido. Se ha ido la posibilidad y este Bosque de nuevo empate 24. Muy bien. 25-24 la posibilidad de adjudicarse el segundo set el Husan Canarias. Al saque Vaznica, Karel Vaznica. Bueno, ahí salía como un torbellino Savistanavičius. De nuevo empate a 25. Rosas al saque, Janderson Rosas. Saque potente. Y punto. Pues posibilidad. Y tiempo muerto, posibilidad de que Tarragona pueda adjudicarse este segundo set. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahí está posibilidad del punto número 27, saque potente. Está David Sánchez. Remate dado Ornelas y empate a 26. Más emoción imposible en este segundo set. Ahí está el marcador, el electrónico. Sacará David Sánchez. Y balón fuera. De nuevo ahora la posibilidad para el Tarragona. Ahí está Paul Sanz. Vamos a ver el remate de Pedro Miralles dentro. Punto número 27. Está Dornelas al saque, potente saque del jugador sudamericano. Hay blockout. Tarragona será Saucedo, que al principio sacaba muy fuerte, ahora está sacando. Dice dos o tres saques a la red. Está sacando muy bombeado. Vamos a ver ahí Gustavo Saucedo. No arriesga. En este caso sí. Vamos a ver ahí Renato Dornela. Y bueno, pues Saucedo que no le ha entrado. Pues empata 28. Qué emoción este segundo set. Pedro Miralles. Bueno, remate. Ya sabe este Navicius, que está siendo uno de los mejores en ataque del equipo. Vicius, que bueno, será ahora el encargado de sacar. Ahora poner el punto número 30 o el empate a 29, vamos a ver. Bueno, pues 29-29.
Marco Dreyer. Punto número 30. Vamos a ver ahora si el Husqvarna Canarias aprovecha esta ventaja de nuevo tiempo muerto. Ven el marcador. 30-29. Marco Dreyer, saque. Posibilidad de adjudicarse este set. Vamos a ver. Y blockout al remate de Dos Santos. Punto número 30. Sacará el brasileño. Y a la red. Vamos a ver si aprovecha la ventaja. Vamos a ver, ahí está. Punto. Punto para el Tarragona, 31-31. Ahí está, remate de Adornelas. 32-31 de nuevo, posibilidad para el Tarragona de adjudicarse el segundo set. Ahí está Vaznica al saque. Vamos a ver. Saucedo. Buena defensa del Husqvarna. David Sánchez, Renato Adornelas. Y bueno, pues ahí ha estado el bloqueo de Saucedo y de Sanz. Empate a 32. Ahí está, vamos a ver la defensa y el ataque. Fuera el remate de David Sánchez. Pues ahí está la posibilidad ahora. De conseguir el punto número 34 y el segundo set sería empate a 1. Vamos a ver el remate de Oliveira. Vamos a ver, ahí está. Lo han sacado. Remate de Saucedo. Y punto. Punto de set para el Tarragona, 1-1, 34-32. Nos vemos en el tercer set. Contra pronóstico, el Tarragona ha empatado. Empate a 1 en este. Estamos ya en el tercer set. Pedro Miralles al saque. Ahí está, estaba el Nivicius. También el apellidito. Bueno, muy bien la dejada de Marco Dreyer. Ahí está Navicius. Medio difícil, el jugador número 15 del Tarragona. Rodolfo, podemos decirle Rodolfo. Y yo creo que salimos ganando. Ahí está Pedro Miralles. Saucedo, ahí está la defensa. Vamos a ver, David Sánchez, remate de Adornelas. Que bloqueado. Y ahí se la ha ido. Se la ha ido a Saucedo. 2-0. Vamos a ver, ahí está de nuevo Pedro Miralles. Buen remate de. Buen bloqueo de Marco Dreyer. 3-0. Vamos a ver, ahí está Pedro Miralles de nuevo.
y fuera. Saucedo al saque. Fuera. Ahí está Marco Dreyer. Y punto para el Tarragona. 3-3. Sacará Rodolfo. Jugador lituano. Ahí está, muy bien la colocación de Jerzy. Remate David Sánchez. Block out. Bueno, pues al final punto para el Tarragona. De nuevo el lituano al saque. Ahí está, remate a Dornelas, Renato Dornelas, punto número 4, empate a 4. Ahí saque el de Jessis. Y el remate de Dos Santos, que será el que saque el brasileño. Balón a la red, punto número 5, sacará Aniska. Nica, perdón. Está el remate de Sanz. Stevoski al saque. Muy bien, David Sánchez. David Sánchez al saque. Y ahí está el remate de Oliveira. Y bueno, entró. 8-6. Ahí está el saque potente. Y ahora bloqueo, del Tarragona. Se va 9-6. Tiempo muerto que nosotros también nos tomamos para hacer un pequeño alto. Ahí está Oliveira, rectificamos el marcador que ustedes estaban viendo de 7-8 a favor del Tarragona, empate a 8. Está dando más guerra de lo previsto este Tarragona, que es, como decíamos, el penúltimo de esta Superliga Masculina de Voley, mientras que el Husan es cuarto clasificado. Y balón a la red.
muchos fallos por parte del Husan en esta jornada. La jornada número 20 de la Superliga Masculina de Voley. Vamos a ver, jerseys, ahí está el remate de Pedro Miralles, remate de David Sánchez. Rodolfo, que lo hacía muy flojo, y ahí está Jelsis y Marco Dreyes, que hacían un bloqueo. Y empate 9, sacará Pedro Miralles. Como decíamos, jornada número 20 de esta Superliga Masculina de Voley. Temporada 2005-2006. Recordar que los árbitros son Juan Carlos Fernández y Víctor Viña. Bueno, remate de Saucedo, de Gustavo Saucedo. Está el remate de Saucedo y Vaznica. Pata 10, Marco Dreyer, que sacará. Muy bien, ahí está David Sánchez. Se va a 11-10 el Husan. Ahí está, punto para el Husan, 12-10. Y ahí está en la línea de saque Marco Treyer. Rodolfo. Conseguía el punto para el Tarragona. Ahí está de nuevo Saucedo consiguiendo punto número 12. A ver, Vaznica y el blockout de Dos Santos y Oliveira. Y Rodolfo al saque. Renato. Ornella, que está impresionante en sus remates. Bien, pues punto para el Tarragona. Ahí está Dos Santos al saque. Vamos a ver, Jessis y Renato Dornella.
Empate a 14, Vaznica que va a sacar. Estamos en el tercer set, recordar que van empate a 1. Primer set se lo adjudicaba el equipo amarillo 25-23 y perdía por 34-32. Y lo que hace que esté pululando este 1-1 en el electrónico del centro insular. De nuevo, muy bien, Renato Dornelas. Coge ventaja 15-14. Vaznica preparado para sacar. Lo hace. Vamos a ver, ahí está Saucedo dentro. Stevoski al saque. Bien, tiempo muerto. Recordamos marcador 15 iguales. Ahí está David Sánchez. Empate a 15. Vamos a ver el saque de David. Y bueno, pues ahí no podía hacer nada la defensa. Oliveira, perdón, Rosas, fuera. Saucedo que no perdona. Sanz, fuera. Bueno, pues empates continuos en el marcador 17-17. Esto, bueno, pues va camino de aguantar bastante este set. No hay ningún equipo que se distancie. Vamos a ver, Pedro Miralles, fuera. Muchos saques fuera en este encuentro. Saucedo. Muy bien. Bueno, se ha quitado toda la mesa. Ahí veían la pelota encima de las cabezas de los jueces de mesa. Empate a 18. Marco Dreyer. Y remata la corta de Dos Santos. Sacará Rodolfo, el lituano. Muy bien, David Sánchez. Lobato que no podía hacer nada. Está Jersis. Buen remate. Vamos ahí Pedro Miralles, Lobato. Y bueno, pues lo ha hecho bien. Hecho bien este Bosque, el colocador.
está entrando Iñaki Bescos. O contra este jugador, los recambios. Ahí está el saque. Bueno, David Sánchez, remate. Y ahora sí. Le ha entrado. Se va de dos puntos, 21-19. Saucedo que está, que se sale en esta jornada. Y vamos a un nuevo tiempo muerto. Y vemos el marcador. 21-20. Ahí está el saque Bescos, Iñaki Bescos, 21-20. Vamos a jerseys, hacia abajo. Está saliendo Raico Hernández de la cantera. Vamos a ver, Raico. Muy buen saque. Bueno, remate David Sánchez. 22-21, de nuevo sacará Raico Hernández. Saque muy potente el de este joven jugador de la cantera. Y tiempo muerto. Ahí está Raico. Buen saque. Muy bien, ahí. Pedro Miralles. Vamos a ver esa distancia que coge el Cusán. Ahí ha estado oportuno. Pau Sanz. Ahí está, 23-22. A dos puntos de adjudicarse el set del Husan Canarias. Ahí está. Pues 24-22, un punto solo para que el Husan Canarias se adjudique el 2-1. David Sánchez. Bueno, se ha desperdiciado esta ocasión el remate de Lobato. Ahí está Oliveira. Perdón, Rosa. Siempre lo confundimos este jugador. Marco Dreyer. Y bueno, ha estado oportuno ese bloqueo del Tarragona. Empate a 24. Renato hacia abajo, Renato Dornela. Posibilidad de nuevo para el Husan Canarias de adjudicarse este 25-24. Ahí está ese punto.
ese punto para el Tarragona. Empata 25. Ahí está el saque del Tarragona. Vamos a ver. Remate de Marco Dreyer. 26-25. Sacará Pedro Miralles. Potentísimo. Bueno, ahí estaba el remate de Saucedo. Empata 26. Sacará Saucedo. Gustavo Saucedo al saque. Bueno, qué potente saque, menos mal que estaba la... Ahí está, Renato. Parada la defensa, lo para la defensa del Tarragona y bueno. Y punto, punto para el Cusán Canarias. Vamos a ver si ahora es capaz de romper. Bueno, hacemos ese tiempo muerto. Volvemos de inmediato. 27-26, Marco Dreyer al saque. Bueno, Saucedo de nuevo, empata 27. Va a sacar el lituano Rodolfo. Ahí está Rodolfo consiguiendo punto número 28. Sacará de nuevo el lituano. Ha sido Rosas, el que lo ha hecho. Y bueno, pues este tiempo muerto solicitado por David Rodríguez. Volvemos de inmediato. Ahí está Rodolfo que va a sacar. Y lo ha echado fuera Jetsis. Y bueno, pues 2-1 se ha puesto por delante. 27-29, 2-1 se ha puesto por delante el Tarragona. Peligro para que el Cusán Canarias pueda conseguir una victoria. Ya ven el marcador. 25-23 el primer set, 32-34 para el Tarragona, 27-29, lo que da 1-2 a favor del equipo catalán. Hacemos un pequeño alto, volvemos ya en el cuarto set. Cuarto set, va a sacar el Tarragona por medio de Pau Sanz. Este cuarto set que es muy importante. Paznica, que consigue el primer punto. Este es muy importante que lo gane el Cusán, ya que si no, bueno, pues sería una victoria sorpresa. Vamos a ver, Marco Dreyer, si se han puesto las pilas los jugadores amarillos. Bueno, pues ahí está el remate de Rodolfo. Saucedo al saque. Que era. Y ahí está, está muy elevado de moral el equipo catalán. Y 2-1 se pone por delante.
Yo creo que no se lo creen estos jugadores, ¿eh? A pesar de que están, bueno, Saucedo se está saliendo, lógicamente, le están entrando todos los remates, acompañado de Dos Santos y de Rodolfo, está Vinavicius. Ahí va Osnica, parado ese, de nuevo el bloqueo del Husan, que está funcionando, vamos a ver. Y ahora salía por fuera. Pues sacará Jerzis. Jerzis, el colocador griego del Husan Canarias. Atanasio Jerzis. Buen saque. Ahí está. Bosnica adentro. 3-2. Saque de nuevo para el griego. Adornelas. Bueno. O sea, ese amago de super remate. Y 4-2. Vamos a ver. Vamos a ver si el Husan Canarias se anima a partir de ahora. Recordamos que el marcador es desfavorable para el equipo Gran Canario por un 7-2. De forma sorpresiva. Porque este equipo, como decíamos, está ocupando la penúltima posición de la Superliga Masculina de Voley en Tarragona. Ahí está secándose la pista. Vamos a ver. Jerzis. Lobato. Remate de Rosas. Adornelas, ahí estaba ese. Está durando mucho este set, digo, este juego. Y balón. Balón para punto. Para el Tarragona, 4-4. Vamos a ver si el Husan se pone las pilas, ya que está corriendo el riesgo de perder el partido si este set no lo encamina. Vamos a ver, Renato Dornela. Blockout. 5-4. Se pone por delante en el electrónico Husan Canarias. El equipo, bueno, pues que ha llevado el nombre de Gran Canaria por Europa, por la península, campeón de liga, bueno, ha escrito una historia. Ahí está, punto de nuevo para el Husan. Se marcha 6-4, Vaznica al saque. ...6-5 después de ese remate de Rodolfo. Bien, pues punto para el Husan. Sacará David Sánchez. 7-5.
Ivana Salcedo de nuevo. Esteboski al saque. Pues empate a 7. Pedro Miralles. Ahí está Saucedo. A punto de dejar que le funcionara esa dejada. Fuera. Ah, no. Pues. Punto para. Tiempo técnico. Y punto para el Husán. Perdón, para el Tarragona. Ahí está el saque de Tarragona, 7-8 a favor del Tarragona. Muy bien, Marco Dreyer. Remate de Rodolfo, perdón, de Rosa. Y punto de nuevo para el Tarragona. Se va 9-7, peligroso. Ahora es tiempo muerto solicitado por David Rodríguez. Ahí está Esteboski. Muy bien a la corta Marco Dreyer. Recortando diferencias 9-8. Ahí está Renato Dornella. Vamos a ver con ese saque potente que tiene. Muy bien, dentro. Empate a 9. Ahí de nuevo a Dornelas al saque. Pedro Miralles. Pedro Miralles de nuevo, ahora sí. 10-9. Ahí tienen ustedes el marcador. Al saque Vaznica. Perdón, Renato Dornella. Bien, pues punto para el Tarragona. Este set que está siguiendo la tónica del tercero. Ahí sacará Rocha. Muy bien. Ha tocado la red. Se va 11-10 el Tarragona.
Pedro Miralles, block out. Empate a 11. Ahí está, remate fuera. Le ha tocado a los defensores Gran Canario. Vanica, muy bien. Entra David Sánchez, se va Lorenzo Vicente. Muy buen bloqueo, perdón, muy buen bloqueo de David Sánchez y de Jerseys. Ahí está Marco Dreyer. Y punto para el Tarragona. Empate a 13. Saucedo al saque, Gustavo Saucedo. Bueno, pues ahora mismo lleva mayor número de puntos de ataque del encuentro, junto con Adornelas. Son los anotadores en cuanto a puntos de remate. Y bueno, ha tenido un detalle el señor Saucedo de mandarlo a la red. Punto número 14. Ahí está Jerseys, que tiene un potente saque también. Bueno, muy bien el bloqueo de David Sánchez y de Adornella. Vamos a ver ahí el nuevo Jerseys. Ahí está Renato Adornella. Bueno, no ha podido ser. 15-14 puntos para el Tarragona. Ahí está Rodolfo al saque, el lituano. Punto. Empate a 15. Balón de nuevo para Rodolfo. Muy bien, el remate de Adornella. Ahí a la corta David Sánchez. Y tiempo muerto. Ya ven ustedes el marcador electrónico señalando 16-15 a favor del Fusán. Ahí está Vaznica. Vamos a ver, remate de Pedro Miralles. 17-15, a 8 puntos de empatar el encuentro.
o a 10 de perderlo. Ahí está Karel Baznica. Y punto de nuevo para el Tarragona, 17-16. Ahí entra Vesco, Iñaki Vesco, estamos viendo que entra. Muy bien, ahí Renato Adornela hacia abajo. 18-16. Muy bien, el bloqueo Gran Canario. Y bueno, punto para el Tarragona. 18-17. Pedro Miralles. Pues empate a 18. Pues está la cosa dura. Vamos a ver si reacciona el Husán. Ahí está Pedro Miralles. Punto número 19. Vamos a ver los saques de Renato Adornelas. Saque potentísimo. Muy buena defensa de Vicente. Vamos a Pedro Miralles. Muy bien el bloqueo de Pedro Miralles y Marco Treyer. Punto número 20, vamos a ver. Dos puntos arriba. Dos puntos arriba el Husán Canarias. Seguirá sacando Renato Adornelas. Y tiempo muerto solicitado por el entrenador del Tarragona. Ahí está de nuevo Renato Adornelas al saque. Bueno, qué saque más potente y a la corta. David Sánchez. 21-18. Ha sido Jersey el colocador griego. Otro potente saque y otro remate. Increíble. ¿Cómo está sacando Renato Adornela? Ahí está la consumición de otro tiempo muerto. 22-18. Adornelas al saque de nuevo. Bueno, vaya saque, vaya saque. Se lo ha dejado colocado. Punto ha tocado el defensor catalán. Pues 23-18, a dos puntos de forzar el tiebreak. Ese 2-2, vamos a ver, sigue sacando Adornelas. Empezó con el empate 18 y ya va 23-18. Este jugador que lo es todo en el Husán. Vamos a ver. Vamos a ver el ataque ahora del Husán. Ahí está Pedro Miralles. Saucedo, buena defensa de Vicente.
Pedro Miralle, ahí está, punto número 24. Pues a un punto de forzar el tie-break, el 2-2. Vamos a ver. Eso es lo que le faltaba al Husan, coger esa confianza en los últimos momentos. 24-18, ahí lo ven. Posibilidad de forzar el tie-break. Vamos a ver, saque de Adornella. Dentro, y bueno, increíble Adornella, 25-18, 2-2, vamos al tie-break. Pausans en este tie-break, primer saque. Vamos a ver, Husan, dentro. Que mata a Adornella. Sacará David Sánchez. Punto para Tarragona, Salcedo. Bueno, pues increíblemente 2-2 y un tie break. 25-23 para el Husan, 32-34 para el Tarragona, 27-29 para el Tarragona y 25-18 para el Husan. 2-2, estamos en el tie break, increíblemente. Vamos a ver si el Husan se centra. Saque de Salcedo. Marco Dreyer, fuera. De nuevo Salcedo. Muy bien, Vicente. Ahí está, remate a la corta de Marco Dreyer. Punto número 2. Empate a 2. Vamos a ver a Adornella, que hizo bastantes puntos. De un 18 iguales se pasó a un 25-18 en el cuarto set. El saque de este jugador sudamericano es increíble, la potencia que lleva. Y bueno, pues ahora se ha ido. Fuera. Rodolfo, que también ha mandado el saque fuera. Ahí está. Remate. Este saque del Husan, que consigue punto número 4. Sigue Pedro Miralles al saque. Ahí está de Oliveira. Dos Santos. Que en saque no le está entrando la mayoría, ¿eh? Vamos a ver ahí Marco Dreyer. Muy bien, Vaznica. De nuevo Marco Dreyer. Muy bien, el bloqueo de Vaznica y David Sánchez al remate de Salcedo. Ahí está ese tiempo muerto. Tiempo muerto. Que bueno, pues con un marcador creo que bastante interesante a favor del Husan. Ahí está Marco Dreyer. Muy bien, el bloqueo de Jersey y David Sánchez. Punto número 8. Ahí está, cambio de campo.
Vamos a ver, Marco Dreyer, 8-5. Fuera. Pausas. Adornela. 9-6. Se va el Fusán. Será ahora Jerzys. Atanasio Jerzys, el colocador griego del Fusán. Muy buen saque. Punto. Rosa que va a sacar. El bloqueo que le ha funcionado de Saucedo y de Sanz. Ahí lo tienen, el marcador. Muy bien. 17. Bueno, pues ha metido 3 puntos de diferencia. Vamos a ver si el colchón de puntos es suficiente para hacerse con este partido. En este tie break faltan 5 puntos. Ahí está Rodolfo y Sanz. 18, se recortan las diferencias. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí va a sacar. Rodrigo de Oliveira. Fuera, en qué mal momento. Ahí está David Sánchez. Bloqueado de del Fusán a ese remate de Saucedo. 11-9. Muy bien, Marco Dreyer. 12-9. A 3 puntitos de hacerse con el encuentro. Encuentro sufrido este. 2-2 y tiempo muerto. Vamos a ver el saque de Renato Dornelas, que tan buen resultado dio en el cuarto set. Vamos a ver ese saque. Potente saque. Amortiguado por la red. Y bien, pues remate de Saucedo. 12-10. Vamos a ver ahí Rodolfo al saque. Ahí está. Remate de Pedro Miralles.
estamos a dos puntos de hacerse con el encuentro de Jusán Canarias. Vamos a ver si tiene la suficiente tranquilidad Pedro Miralles, que tiene un saque también potente. Vamos a ver si arriesga. Bueno, no mucho, pero ahí está. Vamos a ver. La defensa, muy bien. Bloqueo de Vasnica. Y Marco Dreyer. Estamos a un punto de hacerse con el partido. Ganar este tiebreak y hacerse con el partido por 3-2. Ahí está, Pedro Miralles, vamos a ver. Vamos a ver la defensa. Ahí viene el ataque, vamos a ver la defensa. ¡Fuera! ¡Fuera! Ha ganado el encuentro 3-2, increíblemente. Se ha sufrido, pero al final, la clasificación de la Superliga lo ha dicho. Jusán 3, Tarragona 2. Ahí tienen los marcadores, 25-23, 32-34, 27-29, 25-18 y en el tiebreak 15-10. Por parte nuestra, darles las gracias, cómo no, por siempre la atención prestada hacia nosotros y esperarles de nuevo, una vez más, en el ojo del deporte. Hasta siempre.